Ah, qué gay, se me atrapó. Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo de pensamientos sobre el Ape Monkey Segundo Encuentro. Este capítulo de Sekiro Shadows Die Twice, pues vamos a ver qué onda con este monstruo, ¿no? Que pues la verdad es muy desafiante su combate contra el Monkey. Contra el Ape Monkey. A mí me gusta bastante. El diseño del mono es uno de los diseños pues más peculiares de Sekiro, más característicos. Pues bueno, el combate es muy arduo. De hecho, es un video de varios intentos contra el Ape Monkey. No vamos a matarlo hasta dentro de 20 minutos, quizás. Y pues vamos a mostrar la forma de matarlo, ¿no? La verdad es que si es algo de perseverancia, lo hicimos con algunos cortes porque más fácil, ¿no? Mucho más fácil hacerlo con los cortes. Y pues bueno, mi recomendación principal es tratar de hacerle bastante daño. No es necesario que nos hagamos esto de hacer la frente lo más rápido que podamos, pero funciona bastante bien porque le hacemos un daño muy sustancial y evitamos mucho de la tensión del combate, ¿no? La tensión del combate es bastante grande, puede llegar a ser uno de los factores que pues nos derroten. Pero miren, si nos ponemos muy muy bien los objetos, o sea, ahí nos pusimos lo que es la calabaza antes de entrar a la arena, el confeti y creo que es el dulce aco, que incrementa nuestro daño. Y pues bueno, eso es lo que nos hace ser más poderosos. Cabe decir que estamos en la dificultad máxima, ¿no? En la dificultad donde tocamos la campana y además tenemos el amuleto de Kuro. O sí, creo que sí tenemos un amuleto de Kuro o algo así, que se supone aumenta las adversidades. Podemos saber esto porque debajo de nuestra barra de vida hay dos puntitos ahí rojos. Uno es el de la campana y el otro es de este modo difícil, ¿no? El juego es bastante bueno en ese sentido. La verdad es que sí es un reto jugarlo en dificultades más elevadas. Y más cuando enfrentas secuencias como estas, ¿no? Donde pues enfrentamos a dos monos muy poderosos que pueden hacernos añicos muy rápido. El mono gris pues probablemente sea una hembra. No creo que sea uno de los hijos o descendiente del Ape Monkey. Aunque también podría ser que sea así como su niñito, ¿no? Aunque pues obviamente mencionábamos que no es tan inmortal como su padre, ¿no? O bueno, no se demuestra como tal porque pues nunca llegamos a decapitarlo. Es curioso, es curioso. A lo mejor podría haber una forma de saber si es hembra o macho y sería registrando su parte trasera. Probablemente sea hembra. Es que es difícil saberlo. Pero en fin. Otra recomendación principal pues es ocuparnos de ninjutsu. No así como lo estoy haciendo. La verdad es que el que más daño les puede llegar a hacer es el daño de fuego. Pero hay que saber muy bien cómo hacerlo, ¿no? A pesar de que llevemos el arte shinobi de fuerza viva, hay que buscar bien la oportunidad porque además nos quita, ¿no? Digamos, la potenciación con el confeti divino. Entonces, hay que aprender a usarlo sabiamente. Sí, la verdad es que faltan algunos factores. Algo que no estoy haciendo ahorita es ponerme la daga de, no me acuerdo cómo se llama, pero es una daga que te aumenta los talismanes. Te baja un poco de vida y te aumenta los talismanes por 5. Y es muy útil en este combate porque pues obviamente más talismanes nos van a ayudar bastante. Este combate únicamente lo desbloqueamos derrotando al Ape Monkey primero en el valle sumergido. Y una vez que esté derrotado, pues ya podemos acceder, ¿no?, a este combate particular. El segundo y último encuentro contra el Ape Monkey. Que bueno, yo entiendo, vamos a entrar un poquito en la polémica acerca del copiado y reciclado de los jefes en Sekiro. Lo cual pues sí puedo entender que sea un problema. La verdad es que no es nada grato estar enfrentando a los jefes una y otra vez. A pesar de que tengan unas pequeñas variaciones, siento que no deja de ser repetitivo, ¿no? Un poquito así de, oye, aquí en la madriguera tiene sentido que esté el Ape Monkey y que además esté otro de sus amiguitos. Pero siento que no cumple, siento que no cumple con todo lo que pues esperábamos de Sekiro.
que son secuencias pues más memorables, más épicas, más diferentes, ¿no? Aquí estamos en otro intento más contra el Ape Monkey. Poco a poco vamos recuperando lo que es la ranura de resurrección. Esta parte es muy sencilla realmente, porque antes de llegar con el Ape Monkey hay una zona de farmeo bastante fácil que nos sube muy drásticamente estas resurrecciones, ¿no? Entonces hace que los intentos sean pues sinérgicos, ¿no? Que no te sientas tan forzado a tener que volver a generar una resurrección y pues ir a farmear, ¿no? Como en el caso de Genichiro, que sí tenemos que farmearla, ¿no? Cuando nos mataba. Sí, Sekiro tiene encuentros muy brutales. Me gusta bastante. Aquí vemos como el Ape Monkey avienta el grito. No sé muy bien, a lo mejor hay una forma de saltar la animación del grito del Ape Monkey, que me recuerda mucho al rugido de las bestias de Bloodborne, de hecho, ¿no? Muy similar. Muy parecido, de hecho, a ese ataque arcano. No podríamos descartar el hecho de que a lo mejor podría ser, ¿no? El mismo Ape Monkey. El que hace el rugido de bestia, ¿no? En Bloodborne. Ah, por cierto, Bloodborne. Sí, tenemos también que dar una noticia respecto a eso. Por ahorita, el play está un poquito delicado. No aguanta hacer los streamings. Entonces vamos a tener que buscar una forma adicional de hacer la guía de Bloodborne. Que yo creo que lo ideal sería grabar el gameplay, pero obviamente no sería así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que no estamos pues jugando. Bueno, estamos jugando con el mando control. Vamos, Sekiro. Mátalo. Brinca. Pero no. Bueno, lo haríamos con jugándolo, ¿no? Y así. Y grabando únicamente el audio, ¿no? Porque como menciono, para hacerlo así debería ser posterior a grabarlo. Y siento que no todos los videos se prestan para eso, ¿no? Siento que este es muy particular porque pues obviamente son los intentos de cómo lograrlo en su versión más difícil. Que pues bueno, finalmente se logró, ¿no? Hay muchas estrategias que podemos seguir realmente aquí en Sekiro. Hay muchas que son más eficientes que otras. Pero realmente las recomendaciones que les estoy dando son como las ideales, ¿no? Así como estamos entrando la arena, hacemos bastante daño, acabamos con la primera fase sin ninguna complicación. Y la segunda es donde encontramos el problema. Pero pues llegamos con todos los talismanes, digo, todos los los emblemas, ¿no? Con todos los emblemas llenos y pues con varios ítems todavía para poder repartirle, ¿no? Entonces yo recomiendo que hagan eso. Aquí vemos que usamos el dedo de la bestia. No surtió ningún efecto, no sé a qué se deba realmente. Pero pues es muy contraproducente eso. Not cool. Bueno, vamos a ver los últimos tres intentos. Que pues sí, la verdad es que esta versión de Ape Monkey siento que sí es un duelo muy rescatable del juego. El primer duelo contra el Ape Monkey siento que es el punto alto también del mismo título. Sin embargo, este segundo encuentro también lo deja bastante alto, ¿no? El hecho de que sean dos enemigos es muy reminiscente a Ornstein y Smough, que son de hecho pues, los pilares, ¿no? De la dificultad de Dark Souls. Y pues bueno, aquí nos hace una pequeña remembranza, ¿no? A esto, de enfrentarse a dos enemigos al mismo tiempo. Y Sekiro en particular es un juego muy rápido, muy versátil, que pues se presta mucho a jugar estas secuencias tan frenéticas, ¿no? A mí me gusta mucho el gameplay de Sekiro. Y siento que uno de los grandes atributos que tiene es que no usa estamina. Ese es uno como de los más grandes atributos y fuertes que tiene Sekiro. Me gusta. Ape Monkey, defeat it. Ahora vamos con el otro monkey. Que pues bueno, menciono los otros intentos. Pues vamos a ver todos los errores que cometemos, ¿no? Como lo es ser un poquito greedy, se dice. O ser un poquito, pues avaricioso con los golpes, ¿no? Lo ideal sería que tomáramos distancia cada cierto tiempo para poder analizar un poquito el combate. Sin embargo, con Sekiro es complicado porque al ser tan frenético es como un juego en el que si dudas un poco puedes ir perdiendo, ¿no? De hecho, siento que conviene ser más ofensivo, como en el caso de Bloodborne, para evitar que el enemigo haga tantos ataques y pueda pues pescarnos en uno de ellos, ¿no? Siento que la brutalidad aplica muy bien en Sekiro. Es muy bueno Sekiro, ojalá también pudiera hacer más streamings, maldición. Va a tener que quedar inconcluso como menciono lo de los streamings. A lo mejor podría intentarlo después. Y la situación, ¿no? Lo de Bloodborne es muy trágica. La verdad es que no sé a raíz de qué,
De hecho, hasta compré mi aire comprimido para limpiar mi Super PlayStation. Y resulta que, pues, se sobrecalienta, ¿no? Eso es muy extraño. De hecho, estaba haciendo el streaming de Bloodborne y ahí mismo ocurrió en vivo que se sobrecalentó. Entonces, pues no hay de otra, amiguitos. No hay de otra más que ponerse a chambear. Mátalo, mátalo. Tómala. Ese es el penúltimo intento. La verdad es que aquí ya tengo más controlado el combate. Vemos que ya usamos los parries. Es una recomendación también muy importante y muy interesante. Tuvimos estos parries. Se tapó el pinche Micrófono. Perdón. Hacer los parries nos ayuda bastante a poder tomar tiempo y atacar al enemigo lo más rápido que podamos, ¿no? Porque de hecho, si solamente en la dificultad más alta, si solamente defendemos sus ataques, nos va a causar recoil damage, ¿no? Ese recoil damage, pues es este daño especial que nos hace aunque estemos cubriendo. Y pues bueno, vemos aquí que ya está a punto de entrar a la siguiente etapa. Nosotros aprovechamos para ponernos todos los ítems. Y aquí ya estamos ocupando el dulce Hugo, que es para subir la defensa. Lo cual, como pueden ver, sí es bastante útil, ya que pues nos hace mucho menos daño, ¿no? Significativamente duramos más resistiendo los golpes del enemigo, y esto nos abre pauta, ¿no?, a poder contraatacar de manera más continua, ¿no? Es todo lo que tenemos que ir analizando cuando jugamos un título como Sekiro o como Dark Souls, o como el mismísimo homónimo Bloodborne. Es este hecho, ¿no?, de qué ventajas podemos obtener, de qué situaciones y con qué objetos obtenemos más ventajas, ¿no?, en cuestión de números. Aunque Sekiro no sea tal cual un juego RPG, o sea, no esté así como juego de acción RPG en su título, es un juego más de acción-aventura. Pero tiene bastantes aspectos RPG que hacen que el juego, pues, pueda ser confundido, ¿no?, con el género Souls. Ya que, pues, muchos de sus objetos son consumibles que al obtenerlos nos da esa ventaja, ¿no?, adicional. Y que obviamente va muy de la mano con la exploración. Aquí vemos que el jefe, pues, ya nos tiene en las cuerdas. La verdad es que aún hay objetos útiles que podemos seguir ocupando, como por ejemplo el caso del morder, esta como muela que nosotros al consumirla nos mata automáticamente. Y pues podría parecer estúpido ocuparla, pero la realidad es que nos ayuda bastante a poder resistir una resurrección más, ¿no? O sea, ese morder, aunque nos mate, aún nos deja tiempo para resucitar. Entonces, es un objeto bastante útil si queremos, digamos, recuperarnos cuando ya no tenemos más resurrecciones, ¿no? Bueno, solamente en este caso, ¿no? Digamos que tenemos las tres, ocupamos el morder, nos quita una resurrección, pero podemos seguir ocupando las otras dos. En cambio, si nos mata el enemigo, nos quita la posibilidad de resucitar hasta que matemos a otro enemigo o hasta que regresemos a la hoguera, ¿no?, a la estatua. Este ya es el último intento contra el Ape Monkey, ya es el win. La verdad es que, como vieron, hice varios intentos, casi seguidos todos. Duré bastante tiempo atorado ahí porque es una secuencia bastante difícil, bastante angustiante, ¿no? A mí me causa un poco de angustia enfrentar esta secuencia porque es un poquito complicada y el hecho de estar pensando en los objetos y toda esta situación, pues a mí me vence a veces. Pero es una secuencia muy divertida, muy épica, ¿no? De Sekiro Shadows Die Twice. Que pues miren, poco a poco se va a ir dando la victoria. Hay que aprovechar bien para curarnos, ponernos todo. De hecho, uno de los objetos más importantes, pues, es la calabaza. Esta calabaza nos va a hacer la pelea. Ya que, como pudieron observar a lo largo del video, si nos ponemos la calabaza recién entramos o recién enfrentamos al monstruo, nos da una cierta protección contra el terror, ¿no? Y nos ayuda a resistir el grito mientras le hacemos daño, y eso lo marea, y adicional le podemos meter más daño cuando está mareado. Entonces, esas son las estrategias básicas, ¿no?, contra el Ape Monkey. Este último segmento sí va a ser un poquito largo porque, pues, es el win de combate. Aquí, como podemos ver, ya no tenemos resurrección. Entonces, dependemos únicamente de nuestras habilidades. Y ese es el problema. Si hubiéramos ocupado el morder en lugar de dejarnos morir, a lo mejor hubiéramos tenido una pequeña oportunidad más, ¿no?, abierta, de poder abalanzarnos contra el enemigo. Aquí ya vemos que ya tiene poquita vida y realmente tenemos todos los emblemas, ¿no? Ya solo es cuestión de, pues, tratar de aventarle los kunais
Aunque Kunai particularmente no le hace tanto daño, ¿no? Entonces, es una situación de vida o muerte. Muy delicada. Vemos que si estamos bien el fuego, le hacemos un daño significativo. Pero hasta que no le hagamos el burn, porque aquí cuando hacemos daño de fuego constante le causamos un estatus que se llama quemadura. Este estatus de quemadura pues lo derrota, ¿no? Técnicamente lo hace que se siga quemando y deje de atacar. Y también podamos hacerle más daño. Entonces, una secuencia que sí requería su análisis porque es una de las más difíciles, siento yo. De las más desafiantes. Y que pues enfrentarla sin saber qué hacer, siento que es lo más agobiante, ¿no? Una vez que sabes como qué herramientas puedes ocupar para derrotarlo, siento que el combate se hace muy dinámico. Aquí vemos que ocupamos la figura de Jiso, pero no la tenemos bloqueada. Dado que aún tenemos dos resurrecciones, pero están bloqueadas las resurrecciones porque nos mataron ya en el combate, ¿no? Una vez. Aquí es donde se pone intenso el combate. Y ahora sí, la tensión se puede cortar con una navaja. Con una navaja. Ahora sí, vato loco. La verdad es que el otro Ape Monkey también es muy agresivo. De hecho, siento yo que es más agresivo incluso que el Ape Monkey normal. Salvo que no nos avienta su caca. Ese es el único en lo que varía realmente. Pero sí es un super combate este. La verdad es que siento que tomártelo con calma, ya está en estado burn. Es lo más ideal, que vayas sereno, viendo bien el enemigo, tratando de tomar tu distancia y pues esquivando los dos, ¿no? Solamente atacando cuando tengas una oportunidad muy clara. Pues obviamente, como mencioné, el que ocupemos todas las herramientas consumibles desde el principio nos ayuda bastante a sobrepasar la primera etapa. Que pues realmente es nada más como una pequeña presentación. Igual podemos tomarlo con más calma, pero siento que el gasto de frascos no amerita, ¿no? Aquí lo matamos durante el grito. Como menciono, es una de las secuencias que podemos aprovechar para hacerle más daño si llevamos la calabaza morada. Pues bueno, se le rotamos a Late Monkey. El otro monkey desapareció sin más. En otro video creo que sí alcanzamos a ver dónde desaparece, pero pues bueno, en este se pudo. Aquí vemos que le sacamos por segunda ocasión el 100 pies al Ape Monkey, pero aún sigue pues como moviéndose, ¿no? Está ahí como, ah, tengo comezón, no me puedo rascar. Y pues bueno, vamos a ver un poquito el modelo del personaje, que pues está tirado, bastante siniestro. Y miren, sigue moviendo. Como mencionamos, el Monkey maldito pues no puede morir tal cual, entonces vamos a tratar de darle descanso removiéndole el 100 pies. Y pues la secuencia tiene un sólido 9, yo creo. Siento que el hecho de que reciclen el Ape Monkey le hace un poquito de daño a la secuencia, pero es bastante bueno el reto que ofrece. Un poquito mecánico porque pues obviamente ya sabemos el patrón del Ape Monkey con sable, no es muy distinto, es bastante pequeño también. Eso pues ayuda a que sea un poquito más llevadero el combate. Y en adición el otro monkey pues sí le mete como ese push adicional, ¿no? A que sea un combate de los más, no creo que memorables, pero sí de los más desafiantes, ¿no? Finalmente el Ape Monkey termina por ser uno de los personajes pues más memorables en sí. Él sí como personaje sí es memorable. Pero insiste que el segundo combate es como un poquito gris, ¿no? Un poquito azul. A mí me gusta, pero sí puedo entender el disgusto, ¿no?, de la gente al volverlo a enfrentar. Y técnicamente hacerle lo segundo por segunda vez, ¿no? En este caso se queda su cadáver, en la primera ocasión desapareció. A lo mejor usó un Kagebunshi no Jutsu, quién sabe cómo lo habrá hecho. Pero pues bueno. Mr. Dark Souls and the Ancient Ones en Facebook. No se olviden de suscribirse, dejar unos likes, tocar la campanita. Y unos comentarios también. En sus comentarios. Como menciono, la guía de Bloodborne se va a posponer unos momentitos nada más, no creo que mucho. Yo supongo que voy subiendo los videos, así como les dije, grabando el puro audio de voz. Finalmente es bueno porque los videos se van a subir en una calidad mejor. El streaming de repente fallaba bastante. Si no tenía problemas de frame, luego se le caía algunas cosas o se veía muy mal. Entonces, por un lado es bueno. Entonces, ya. Entonces.
Eso es lo que haremos. Que si nos faltan bastantes secuencias todavía del Bloodborne. Estoy ansioso por terminar esa guía. E igualmente, si se sigue sobrecalentando el play, no se va a poder continuar. Ese va a ser el detalle. Ese va a ser el detalle. Al menos el Chef Factory funciona bien, ¿no? Que es con el que editamos este video. Esto que corre con naturalidad. Y pues ahí está, ¿no? La muerte del Ape Monkey. Inmortalidad terminada. Y pues bueno, con eso terminamos este capítulo. Ahora sí, como ya mencioné, tienen que ir corriendo a suscribirse y listo. Yo sin más me despido, Mr. Dark Souls en YouTube. Hasta el León, nuestro castillo. Oye, oye. 2 por 2 son 4 y 4, 16. 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿No? 100 pies. Sí, pues tiene un montón de patas. Son 100 pies en toda la extensión de la larga palabra. Sale. Y pues ya nos vemos en otro capítulo más del Ape Monkey. Bye.